Hola a todos, mi nombre es Beatriz Amusategui y os quería comentar una situación que está pasando en nuestros pequeños a causa del confinamiento, que son los trastornos que están teniendo de sueño, por la noche, para conciliar el sueño, para mantener el sueño toda la noche, aumento de pesadillas, de sudoración nocturna, y sí que es debido a muchos factores, está claro. Hay tres pilares en los pequeños que podemos abordar y creo que van a dar un éxito para que puedan conciliar el sueño mejor, descansar y así favorecer sus sistemas de crecimiento, de producción de melatonina, ¿vale? Como hormona antioxidante inmunológica, que es interesante que tengan, que se consigue a través del sueño. Entonces, tres cosas impactantes para el sueño en los más pequeños. Lo primero es que la exposición a pantallas y a luces fuertes de noche van a fastidiar la producción de melatonina nocturna. ¿Por qué? La melatonina es una hormona que se fabrica en la glándula pineal por la ausencia de luz. Entonces, si le estoy dando luz a los críos, con encima dispositivos de luces muy potentes, de más de 10.000 lumens, como son tablets, videojuegos, teléfonos, ordenadores, televisiones, sobre todo más de 45 minutos de noche, lo que van a hacer es no hacer una buena producción de melatonina y ya solo por esto no van a dormir bien. Siguiente cosa, la comida tardía. La comida muy tarde va, por unos mecanismos, va a fastidiar la producción de melatonina. Y no os cuento si esa comida tardía encima es muy alta en azúcares y en comidas con alta carga glicémica. Pan, pasta, bollería, panes, ¿vale? Galletas de noche, cereales. Esto va a incapacitar un montón la producción de melatonina y que haya una conciliación buena del sueño. Y otra tercera punta importante es el estrés. El cortisol, ¿vale?, se fabrica durante el día para protegernos del estrés, pero debe caer de noche para darle paso a la melatonina, ¿vale? Es como que una curva le da paso a la otra, se pasa en el testigo. Entonces, sobre las 8 o 9 de la noche empieza a haber una producción de melatonina, ¿vale? Fisiológica es así, pero si el estrés durante el día es tan alto, que hay tanto cortisol que bajar, no se va a dar bien este paso y entonces no se va a producir buena melatonina. Entonces, esos tres factores son en adultos espectaculares, pero en niños tremendamente espectaculares. Entonces, por favor, apagar dispositivos móviles, leerles cuentos, con luz bajita, jugar con linternas y demás para dormirlos. No deis escenas muy copiosas y muy tardías. Y, por favor, lo más importante, contar la situación que está pasando y las veces que ponemos nervios durante el día, explicárselo y disculparnos y hacerles que esta situación, intentar tener ratos de descanso, de meditación, de yoga, que hay un montón de aplicaciones ahora mismo en los que baje su estrés por el día. Espero poderos haber ayudado un poquito con esto. Gracias.